No todas son malas noticias. Se acaba de firmar un acuerdo comercial con China, un esfuerzo importante del ministro Julio José Prado. Esta misma semana, el ministro Pablo Rosemena anunció una importante recompra de deuda externa, una deuda actual de 1.630 millones de dólares emitidos en bonos hace varios años atrás por parte del Estado ecuatoriano, fue canjeada por 656 millones de deuda nueva. Esto significa un ahorro de 980 millones de dólares para el Estado ecuatoriano y existe el compromiso de invertir 450 millones de esa deuda nueva en conservación en las Islas Galápagos. Estos esfuerzos hay que reconocerlos. Hay ministros que no venden humo en este gobierno y que se desmarcan de la falta de gestión y de la falta de eficiencia. También desde el Ministerio de Economía se anuncia una reforma tributaria para no solamente regresar, sino incrementar los gastos deducibles de impuesto a la renta que fueron eliminados en el 2021, cuando la reforma tributaria pasó por el Ministerio de la Ley. No hay que olvidar que la reforma que tocó el bolsillo de la clase media fue propuesta por este gobierno, por el ministro Cueva, y que no fue archivada en la Asamblea, justamente por la abstención de esa moción, en esa moción del bloque de UNES. La enmienda de un grave error impulsada por el ministro Arosemena tendrá un impacto fiscal. Y tendrá que ser compensada de alguna manera. La creatividad para to no tocar nuevamente a los empresarios del país en momentos duros de la economía es indispensable. Tal vez detener la reducción gradual del impuesto de la salida de divisas sea una mejor alternativa que tocar la economía de negocios e industrias. Recordando que para el sector productivo gran parte del ISD se convierte en crédito tributario. Solo el tiempo dirá si estas urgentes rectificaciones y si estos logros permiten mejorar en algo la aceptación del Ejecutivo, si es que aún hay Ejecutivo después del juicio político.